Nuclear power in China is losing market share, not gaining it, compared to renewables. If you look at that onshore wind in Mexico, that is the cheapest new source of electricity from any technology in the history of the planet. So I consider that to be case proven. Soy, digamos, menos entusiasta que él. Yo creo que hay que pensarse muy bien si vale la pena en muchos casos ser el primero de la clase. España, si en lugar de invertir en fotovoltaicas hace 10 años, hubiese invertido en fotovoltaicas ahora, pues hubiéramos ahorrado una cantidad de dinero enorme. Las cosas no se van a resolver solo marcando objetivos ambiciosos. Además, habrá que ver cuál es el puente que nos lleva y en qué condiciones vamos a tener que colaborar e invertir. ¿Qué problema se plantea aquí? Que los costes estáticos son seguros y actuales y que los beneficios, vamos a llamar dinámicos, son futuros e inciertos. Y esto es el problema al que se enfrenta el mundo de la energía hoy. Intentar buscar un plan de sostenibilidad de la energía y de respeto medioambiental a un nivel de costes competitivos. Las majors predicen una expansión de demanda y output de petróleo y gas de más del 10% para 2030. Habrá que ver los precios de la energía cómo evolucionan. No es lo mismo hacer la transición con precios relativamente altos o con precios mucho más bajos. Las renovables tienen un coste medio de generación de 30-40 euros megavatio hora, pero tienen un coste variable prácticamente cero. And this is very disruptive. Zero marginal cost and being variable destroys the price formation mechanism. Estos precios que antes permitían recuperar el 80% de los costes de generación, en el año 2016 solo permiten recuperar el 60%. ¿Qué pasaría con los cuatro servicios que tradicionalmente se divide el sector eléctrico? Es decir, energía, Endesa, flexibilidad y redes. The grid has to be balanced. It has to be balanced across all time horizons. Seasonal is really, really hard. Seasonal is where gas is going to be playing for an awfully long time. El gas en el sector eléctrico va a jugar esencialmente en los próximos años un papel de potencia de respaldo. What we need is what I call massively distributed innovation. Let the market have that signal for when do you need flexibility? Is it an eclipse or is it winter? That innovation needs to be guided towards solving emissions problems, air pollution problems, biodiversity threat problems, and so on. Porque no vamos a ir a un sistema de tarifas solares donde lo que se negocie sea una garantía y no la energía. The market will innovate and will come up with stuff that the central decision maker won't. Mm-hmm.